berriro itzuliko balitz, iragan denbora rotza, berdin kontsuminezake, bainila gozo artean, itxaso urrun batetan, irudimena galdurik, uda berriko euritan, larrosak pizten ikusiz, osaba komertzianterik, ez nuen izan abanan, bian horik etzegoen, bizi nintzen etxe hartan, neskatzen puntila fina, udako arratsaldetan, errosarillo santua, neguko gela hotzetan. Espainek gordetzen dute, Espain bustien gustoa, desiozko zikaran, etxipenaren tamalez, gauak zelatan dakusa, kontzientzia bilutsi, badoa zordu geldia, gogorapenen hegalez, jaio ginen bizigera, ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro, kaiatik ari daurruntzen, Antillak zintzilik daude, argazkien paretetan, karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan. Buenas tardes, amigos. Nos encontramos en un área de servicio de la autopista AP15 a la altura de Castejón, un municipio de la Ribera de Navarra muy cerca de Tudela. Castejón ha sido y sigue siendo un nudo ferroviario muy importante. Vamos a efectuar una parada técnica para comer y estirar las piernas. Luego continuaremos hacia Irún, donde iniciaremos el camino de Santiago del Norte. Una antigua locomotora de vapor preside el área de aparcamiento. Venga, decir unas palabras. Estamos en el en Irún, en el estuario del Bidasoa. Tenemos al fondo tenemos Francia, Hondarribia. Hondarribia estaría a la izquierda y a la derecha queda Hendaya. Hendaya.
Francia. ¿Y el río? ¿Dónde tenemos el puente? El puente no está. El puente de... Santiago no se ve. ¿No se ve? No. ¿Quién lo tapa? Arrilandu mailubeta xixelaren kantu gitarra balazko alakiketa. Está haciendo un tiempo fatal, nos está lloviendo, hace viento. Aquí me suena, porque yo tengo el fangal, eso se llama el fangal. ¿El fangal? Sí. Aquí tenemos un polideportivo, la gente viene aquí a hacer deporte. Aquí tenemos el ayuntamiento de Irún. Esto es la zona del casco viejo, casco antiguo. Y aquí tenemos a los compañeros. ¿Dónde estáis? En Irún, ahí empieza. Buen camino a todos. Ya empezamos. Estoy a peregrino. Ahora, venga, 20 mensajes. Calla, sí. Pase, pase. Buen camino y buen tiempo para mañana. Uy, me llega la voz, me llega la voz. Esta es la foto que hemos dado allá. En este punto de la calle Mayor del casco antiguo de Irún se separan el camino del norte de la costa y el camino de Santiago del interior. Ya sabéis, el que pasa por la capilla y túnel de San Adrián. Nosotros tomaremos la primera opción. Buenos días, estamos en Irún, vamos a empezar el camino del norte y esta noche la hemos pasado. Ayer salimos de Castellón, dirección a Irún, y hemos pasado la noche en el albergue este juvenil que se llama Martín Docenea. Hemos acabado ahora de desayunar, estamos preparándonos para salir. Y bueno, aquí tenemos el comedor donde hemos desayunado, comedor bastante grande, y aquí teníamos todo lo que nos han preparado en el albergue para desayunar. Aquí tienen ellos las cocinas donde tienen guardados todos los víveres, y aquí hay una cocina que la dejan para que los peregrinos, si quieren hacerse la cena o comer aquí, pues tienen aquí la posibilidad con utensilios. El albergue se compone de planta baja y dos pisos. En la primera planta está el comedor y este es el vestíbulo. Ahí tenemos a Rafa Vidal, que está preparándose la mochila para salir. Aquí tenemos a Pepe Serrano de Tales, que también acaba de bajar la mochila. Y arriba está María Ángeles, que es su pareja. Vamos a subir a ver la habitación donde hemos dormido los 11 que vamos en esta habitación. Ahora os la enseño.
tenemos a Alfonso, que está acabando de cerrar la mochila. Ahí tenemos a Joaquín José, que está escondido. A ver, Joaquín. Saludos, buenos días. Buenos días. María Ángeles. Buenos días. Esto, como veréis, son literas. Hay 4 bloques de 2 literas cada una y luego hay 3 más abajo, que son los 11. Aquí tenemos a Mario. Hola, buenos días. Y bueno, aquí tenemos un aseo y abajo hay más aseos. Se ha pasado toda la noche lloviendo y bueno, ahora parece que ha dejado de llover. Ahora, después, Mario nos contará lo que vamos a hacer este año. A los de Almazora, Benicàssim, Castellón, Tales, que no, no se me olvide. ¿Alguno hay más de otro sitio? No, ¿verdad? Francés. El francés, Denis, de Benicàssim. Yo bueno, también soy. Benicàssim, bueno. Bien, el camino que vamos a hacer este año se llama el Camino del Norte o de la Costa. Es un camino no tan conocido como el francés, pero no por ello deja de ser importante. Desde el siglo X creo que hay constancia de que pasaban peregrinos por este camino. De ello pueden decirlo los monasterios que hay en los pueblos a lo largo de este camino. Los peregrinos solían venir de Francia por la ruta del Soulac, por las landas francesas, bajaban, entraban por Hendaya, Irún, y por la costa iban a resguardo de los musulmanes hasta Santiago. El camino desde Irún hasta Santiago son de unos 835 kilómetros. Nosotros este año vamos a hacerlo el primer tramo desde Irún hasta Santander, que es de unos 280 kilómetros, en 11 etapas. Aquí somos 11, este año somos 11, echamos mucho en falta la compañía de Chimo Renau y de Paco Agut, que no han podido venir. Los tendremos en nuestro corazón. Ahora os voy a presentar a todos los peregrinos que vamos. En primer lugar, a Joaquín Fabra. Sí, yo soy de Ulecona, pero estoy viviendo en Benicàssim desde hace mucho tiempo y conocí a estos hace 3 años y ya no los puedo dejar. Así que me tendrán para muchos años. Y ha consumido la cinta. ¿Sí? Bueno, ahora Pepe Bernat. Ahora soy, bueno, yo soy Pepe Bernat, soy de Almazora. También me gusta mucho el caminar y junto con los compañeros pues haremos lo que haga falta, los años que haga falta. Muy bien. Rafael Fernández. Sí, Rafael Fernández. Yo soy nacido en Cartagena, llevo Indias 50 años aquí, más que tú, que eres de Urdecona, que acabas de llegar. Y bueno, aunque nací allí, pues me he criado aquí y la verdad que muy a gusto. Y estoy andando, pues llevo ya hace 14 años que ando con mis compañeros, hemos hecho un montón de caminos. Y este empezamos este año, el del norte, como ha dicho Mario, que además es curioso que el puente que cruza se llama Puente de Santiago. O sea que, sí, es el puente antiguo, y se llama Santiago. El puente de Santiago, que aquí se llama. Ahí parte el camino. Aquí le llaman Santiagocho. Y bueno, y vamos a empezar y te paso el turno a nuestro José Ramón Gándara, que además hoy cumple 75 años. Sí, señor. Bueno, ya le hemos felicitado. Muy bien. José Ramón Gándara, soy de Santander, afincado en Castellón. Me hace ilusión volver a hacer estos caminos del norte. Y nada, con el grupo de siempre, con el que estamos saliendo habitualmente ya unos 8 o 10 años. Y eso es todo. María Ángeles Batalla. Soy María Ángeles, soy de Onda, pero ahora vivo en Tales y es el primer camino que hago con ellos. Espero que vaya muy bien. Uh-huh. Juan Montero. Juan Montero. Yo he nacido en Guadalajara, llevo 65 años en Castellón
me gusta andar y sobre todo la compañía de ellos que me han ilusionado mucho para hacer el Camino del Norte. Denis Cristol. Denis, yo soy francés, he venido a América Sin para jubilar y bueno, me gustó toda esa compañía desde 3 años que no paro. Muy bien, José Serrano. Hola, yo soy Pepe, de Tales. Pepe, de Tales. Soc senderista i peregrí. Porté 15 anys fent camins. Va ser este una nova etapa, anant a este meravellós grup. Alguns d'ells ja els coneixia d'altres camins que han fet junts i espero que sigui una experiència molt bona. Molt bé. Rafa Vidal. Hola, jo soc Rafa Vidal, a diferència de Rafa Fernández. Jo, encara que no soc de Massora, he viscut tota la vida a Massora i més o menys pues, els altres 2 anys també he anat i ja soc conegut. I este any pues, espero continuar i l'any siguient i els que faci falta. Això és tot. Bueno, i un servidor, Mario Calvo, que voy a hacer las veces de Chivo Renau, aunque creo que no lo haré tan bien, pero bueno, se intentará. Y vamos a empezar. Bueno, y el que lleva la cámara. Y el que lleva la cámara. Alfonso Moya. Ya está, Alfonso Moya, Castellón. Muy bien. El invisible, bueno, pues nada, invisible. Vamos a salir. El día se presenta, está nublado, ha llovido mucho esta noche. Esperemos que nos deje un poquito andar. Hoy es el día 23 de septiembre de 2015, miércoles. Primer día de otoño. Primer etapa. Irún, San Sebastián. Primer día de otoño, que dice. Sí. Ah, el primer día de otoño. La estación, empezamos la estación, la etapa y la estación. Este es el local donde hemos hecho la presentación. También hay un ordenador, como veis. En fin. Está muy bien, muy bien. Este es el albergue que está junto al colegio de la Salle, aquí en Irún. Esta es la entrada del colegio, el colegio de la Salle. Nos encontramos en el puente que salva el ferrocarril. En su día, este nudo ferroviario tuvo gran importancia por efectuarse el cambio del ancho de vía. Un kilómetro más al norte está el puente sobre el río Bidasoa que hace de frontera con Francia. Ha salido también el día lluvioso, nos ha llovido bastante hace un rato, hemos retrasado un poco la salida por eso y ahora ya estamos de camino. Este parque que pone ahí parque ecológico es donde ayer hicimos unas tomas. Ahí al fondo tenemos el santuario de la Virgen de Guadalupe, que es donde vamos a subir. Bueno, aquí tenemos los ponis, que aquí le llaman potocos, en vasco es potocos. Después de abandonar la carretera de Fuenterrabía, caminamos entre las marismas de Jaizubía. Esto es un humedal que, como veis, está lleno de animales. Cisnes. Esto que estáis viendo es la ermita de la capilla de Santiago, Santiagocho, en vasco. Y está a 3,5 kilómetros de Irún. Aquí es donde empieza la subida fuerte a la ermita de Guadalupe. Ahora veremos el interior de la capilla. Estamos dentro de la ermita. Aquí tenemos nuestro patrón, Santiago, que bueno, afortunadamente no le han quitado nada. Está la capilla, está la ermita abierta y la verdad que está muy bien conservada.
Aquí tenemos un barrizal que, bueno, intentaremos pasarlo poco a poco con cuidado de no resbalar y no caernos. Aquí una parte de cómo está el camino. Está todo lleno de barro. Aquí mis botas. En mis botas ya las veis cómo están. En fin, un desastre. Tenemos Irún ahí al fondo, que hemos pasado espectacular. Llegando al santuario de Guadalupe, vinculado a los pescadores. Estamos limpiándonos las botas del barrizal que llevamos encima, ¿eh? Que es impresionante. Ahí tenemos en el frente Irún. Hacia la izquierda, vamos hacia la izquierda y aparece el puente internacional. No sé si se verá, se ve muy poco, ahí en medio de la ría del Bidasoa. Y enfrente, ya Francia, es Hendaya. Eso que se ve ahí enfrente, después de la ría, es Hendaya, ¿no? Hendaya. Francia, ya. Hendaya, toda la parte de allá. Y delante de la ría vemos el aeropuerto de Fuenterrabía. Ya, que ahí está la torre de control aquí. Y Fuenterrabía, aquí a la izquierda, debajo del aljibe. Ahí está la torre de control del aeropuerto. Sí. Y el puente internacional, ahí, allí. Sí. A ver si lo puedes acercar. Ahora pasa el coche. Sí. Es el puente de Santiago. Este es el puente de Santiago, muy bien. Ah, es el que quería ver. La punta se llama La Runa, que está en una pena también que hace frontera. Y parece que el día va mejorando, poco a poco. Eso parece. Aquí tenemos el santuario de Guadalupe, construido en el siglo XVI sobre una ermita anterior. Hay unos... y unas peregrinas suecas. Sí. Están descansando la subida. Una peregrina sueca. Y aquí el grupo. Vamos a entrar a ver la ermita y continuaremos la etapa. Esto es el interior de la ermita, que hay poca luz. Esperemos que se vea algo bien. Y había un señor que estaba cantando. Y de momento ha parado. Está arriba en el coro. Vamos a adentrarnos en el camino forestal de Guadalupe, que iremos bordeando por la ladera el Jaizkibel para llegar a Pasajes de San Juan. Muy bien. Aquí tenemos la parte de atrás de la ermita, que está un jardín muy bonito. Y aquí tenemos la ermita. Bueno, ahí tenéis la desembocadura del río Bidasoa y la playa de Fuenterrabía. Y en el otro lado, Francia.
Con buena visibilidad podríamos ver casi hasta Burdeos. Ahí se ve un faro, allí pues se ve algo. Aquello es una señalizado eso, una barra. Y allá al fondo, que es lo que se me ha dicho que se veía, ¿vale? No sé, pero se ve una ciudad allí. Sí, será Bayona. Lo más seguro sea o San Juan de Luz o Bayona. Estamos pasando por una senda, como veis, una pista, y está llena de castaños, y aquí estamos por recogiendo castañas a Punta Pala. Veis, está todo el suelo lleno de castañas, y ahí hay una señal del camino, y así llevamos pues desde que hemos salido de Almita. Toda la zona esta está llena de castaños, y castañas bastante gorditas. Una vista bonita. Y los castaños nos han acompañado todo el camino. Y ahora ya parece que está empezando a salir un poquito. Aquí decidimos abandonar el camino oficial y comenzamos el descenso hacia la localidad de Leza. Ya tenemos el pueblo de Lezo a tiro de piedra. Esta es la entrada a un pueblo de aquí que se llama Lezo. Vamos camino del ayuntamiento. Aquí tenemos unas bolsas colgadas que no sabemos. Esto va a compostaje. Bueno, pues esto es una cepa para reciclar. Para gastar todo reciclaje, sí. Todo reciclaje. Esta es la plaza del ayuntamiento. Ahí tenemos la Basílica del Santo Cristo. Saliendo de Lezo, bordearemos el puerto de Pasajes. Nos quedan solo 2 kilómetros para llegar a Pasajes de San Juan, donde haremos un merecido descanso. Resultado. Ahí creo que son Volkswagen, los que hay ahí, ¿eh? Sí que parece que sea Volkswagen, que ahí en Pamplona fabrican el Polo, y parece que sean el modelo Polo y furgonetas que también fabrican en Pamplona. Las deben de traer aquí para exportarlas. Atravesamos Pasajes de San Juan por la única calle que recibe su propio nombre. Estamos ante una calle larga, estrecha y adoquinada, situada entre el viejo muelle del pueblo y las casas de pescadores que cuelgan de la montaña. A medida que recorremos la calle, nos encontramos con pasadizos, casas señoriales o marineras, que hacen de este lugar un sitio entrañable, saliendo finalmente a una plaza abierta a la ría donde se encuentran los bares y restaurantes. Es la Plaza de Santiago, un lugar ideal para tomarse un descanso y reponer energías. Vale.
Estamos comiendo sopa de pescado. Sopa de pescado y Alfonso y Joaquín han pedido calamares. Y aquí Pepe ha pedido una ensalada de marisco y de gulas y langostino. Son de esas sintéticas, no son naturales. Esto es bacalao. Esto es bacalao y estos son anchoas, le dicen ellos. De un tarribia. Y nosotros decimos moncarones. Que es lo mismo. Eso es lo que hemos comido todos. Anchoas y moncarones. Este balcón está sujeto con un trozo de árbol que lo han cortado entero para sujetar el balcón. Ahora vamos a cruzar la ría en el barquito este. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? ¿Hay que pagar algo o no? Sí, 70 euros. ¿Hay que pagar algo? 70. No, 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 ahora vamos a desembarcar en San Pedro. ¿Quién es usted aquí? Pedro está aquí. Ah, señor. 70 céntimos por persona y la bicicleta también. La bicicleta también cobra 70 céntimos. No, no les conviene hacer fuerte. Allí es donde hemos comido. Ahí enfrente. Rápido, ¿eh? Hombre, no nos ha dado tiempo ni de filmar. Casi que nos ha dado tiempo a... Bocana del puerto de Pasajes. El agua está fuera, está brava y de vez en cuando salta. Vista privilegiada de la Bocana. Las escaleras subimos al monte Ulía. Ya la entrada a la ría, veis dos postes, uno verde y uno rojo, entonces los barcos tienen que entrar entre medio de los dos. La zona del verde a la roca. Allí hay piedra y entonces los barcos pueden encallar, no pueden pasar. Hoy la mar está regular y como veis las olas saltan por encima de la
de la escollera. Aquí tenemos un barco que sale aquí al Cantábrico a pescar, claro. El barco sale, como hemos comentado, entre medio de las dos. Entre las dos señalizaciones roja y verde, que es la zona donde el calado es adecuado y no hay peligro de que roce con ninguna piedra. Hay bastante mar y el barco, como veis, se mueve bastante. Que no, pero mira el barco ahora. Ahora sí abre. Esto es la hélice de un barco de la compañía Euskalduna de Bilbao, que está aquí puesta como en la zona de recreo. No, zona de muy bien. No, este es el jaizkibel, está detrás. Detrás está Hondarribia, en Terravía. Pero de todo el jaizkibel. Pero la montaña esa que se ve allá al fondo es bueno, Francia, ya, ¿no? Ah, bueno, ya sí, allá al fondo. Aquellos, sí. Todo eso es Francia, ¿no? Allá al fondo, fondo, sí. Porque el río desemboca detrás de entre medio de esa, ¿no? En medio de esa. No, sí. No, detrás de esa ahí. Y aquí tenemos un faro muy bonito. Es el faro. Aquí tenemos el faro. Es una zona muy bonita de aquí de la cornisa cantábrica. Nosotros continuamos camino a San Sebastián. Sebastián nos faltan 4,2. Al fondo tenemos el faro de la Plata. Sí, 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 sí. Y nada, ahora entramos en una senda muy bonita y todo cara al mar Cantábrico. Muy bien. La playa de la Concha, la playa de Ondarreta, el monte Urbún, la estatua del Sagrado Corazón, la isla de Santa Clara y el monte Igeldo, que no se ve. Aquí tenemos un puente o un acueducto que está en ruinas. Aquí tenemos otra bahía. Ahí detrás de aquella montaña que tenemos delante está ya San Sebastián. El amor encuentra el camino. Bueno, hace un rato que hemos llegado al albergue, estamos en el albergue de Ulía y bueno, hemos cogido dos habitaciones, la número 4 y la número 1, en la cual estamos los 11. Y bueno, pues aquí está la recepción y la cafetería. San Sebastián. Y tenemos al fondo San Sebastián. San Sebastián, con la playa de la Concha. Y estamos en el albergue. Aquí hay una cafetería. Y la gente joven de aquí, de San Sebastián, sube por aquí a pasar aquí un rato. Y dentro está el comedor. Hay un comedor y una barra. Pero nosotros esta noche iremos a hacernos unos vinos ahí a San Sebastián. Este es la habitación número 1. Aquí van a dormir. Dice Joaquín que los mejores. La gente joven. Y bueno, aquí va a dormir Joaquín, va a dormir Pepe Bernat, Rafa Vidal, Juan Montero y Denis. Y el resto dormiremos en la número 4. Estamos esperando que vengan los demás y empecemos a ducharnos para irnos
Yo me he duchado, ¿eh? Ah, tú sí, porque te duchas y te secas con el aire. Venga. Buenas tardes. Estamos en el albergue de Ulía. Hoy es 23 de septiembre. Hemos concluido la primera etapa del Camino del Norte. Hemos salido de Irún, del albergue Martín Docenea, y hemos llegado muy bien, un poquito cansados porque la etapa es un poco dura, pasó la primera etapa, pero la vegetación, las vistas al mar, el puerto de pasajes, la subida al Monte Ulía, todo ha sido de una belleza extrema. Hemos pasado un poquito un tramito con un poco de barro, como ya lo habréis visto, pero bueno, se ha superado antes de llegar a Guadalupe. Entonces, para mí ha sido una etapa maravillosa. Ahora vamos a ver la opinión de cada uno, un pequeño resumen. Denise, ¿qué te ha parecido la etapa? Sí, muy bien, había únicamente el tramo difícil que hacía obras de forestales, pero de una manera general fue una maravillosa etapa. Y sobre todo el pequeño tramo en barco era una cosa especial. Muy bien. Rafael. Sí, como ya comentamos, antes de empezar la etapa, toda la noche ha estado lloviendo y entonces cuando nos hemos levantado, pues la duda ha sido de salir o no salir, y hemos tenido suerte que hemos retrasado un poco la salida, hemos salido un poco más tarde de lo previsto y caían 4 gotas, pero ha dejado llover y afortunadamente ya no nos ha llovido más en toda la etapa. Y lo más dificultoso ha sido eso, el 1,5 km de fango que se pegaban las botas, además era una pendiente y había que ir con mucho cuidado porque podía resbalar y caerte. Entonces, pues, pero nada más, una etapa muy bonita. Rafa Vidal. Sí, pues a mí también muy bien, también muy bonitos paisajes, y a mí lo mateix que ha dit Denis, més o menys, el travessar en vaixell els passatges de Sant Juan, es passa de Sant Pedro, pues el que més m'ha agradat, tot, més, pues tot molt bonic. Bueno, pues las etapas estas son prou dures y hubo de que estar una miqueta ben preparat per a fer-les. No es igual como los caminos, las otras caminos que son una miqueta més suaves. Pero, desde luego, vale la pena hacerles porque la preciosidad del paisaje es enorme. Juan. Además de haber vivido todo el recorrido, a mí lo que más me ha gustado ha sido cuando se ha llegado al albergue, cuando hemos llegado al albergue, la vista que había de detrás, que se veía toda la Concha y toda la ciudad al atardecer. Como estaba un poco nublado, daba una impresión muy grande. Muy bien. Joaquín. Sí, a mí la etapa en general me ha agradat toda y es, yo diría que la etapa, diguem, que he fet fins ara, més bonica y més completa. Pero per tot, o sea, incluso en fang també m'ha agradat, i aunque sigui dur, pues és lo que realment més m'ha marcat, perquè és on més mai tingut que esforçar. Però de sortir des de l'un, que ens esperàvem un dia plujós i han caigut 4 gotes i després ha parat, ja hem vist que teníem una etapa, diguéssim, per davant prou bonica, i ja ha sigut així. I després el paisatge i les vistes, perquè era, diguéssim, baixar des de lo que és la costa, de a prop del mar, pujar al Sant Llagotxo este, després al de Guadalupe, i allí teníem unes vistes que veiem la part de França, que era Andaya, i la part, diguéssim, espanyola. I ha sigut després tot per bosc, hi havíem vistes amb molta vegetació, i després també pues, l'anem en companyia i era molt amena. Per a mi m'ha recordat molt la primera etapa que va ser quan vaig començar fa 3 anys, que era la de Rontes Valles, però aquesta per a mi me l'ha superat. I és l'etapa que fins ara més m'ha marcat, i crec que seguiré fent el camí del nord perquè és molt bonic. Muy bien. Pues nada, complementar un poco. A mí me ha gustado los paisajes que se veía de toda la ladera del Jaizkibel,
que se veía toda Francia, el río Bidasso a su desembocadura, la ría, y luego también otro, el faro de la Plata, que eso estaba ya después de San Juan, del pasaje entre San Juan y San Pedro, y luego toda la ondulación de la senda de Ulía, pues también me ha gustado, y los paisajes que se observaban, y luego pues entre la vegetación que íbamos, sobre todo las castañas, los castaños que ya estaban dando castañas, y bien, mucho roble, mucho, básicamente castaño roble. Y el sendero lleno de lechos también bonito. Pues eso es. Muy bien, pues nada, para rematar el resumen, decir que en pasajes de San Juan comimos muy bien. Hay una plaza con unas casas típicas de allí, del País Vasco. Es decir, también que pasajes es un gran puerto, tiene una entrada un poco complicada porque es estrecha y con mala mar cuesta entrar. Es un puerto de mucho tráfico y el pasaje se divide en cuatro barrios, que son pasaje de San Juan, enfrente pasaje de San Pedro, en el fondo el pasaje Sancho y el más cercano al que linda con San Sebastián es Trincherpe. Estamos en el Paseo de la Concha, en San Sebastián, y ese monte que hay ahí es el de Urgul. Y esto es la playa de la Concha. Tenemos marea baja y bueno, hace una noche bastante buena y vamos a ver si damos un paseo y tomamos unos vinos. Qué cosas no serán, ¿no? Que hemos comido el menú y la gente no quiere cenar, o sea que vamos a hacernos un pinchito y una cerveza y eso y damos una vuelta por ahí. Muy bien, pues yo le he mandado una felicitación por WhatsApp a Carla, felicitándole en su cumpleaños. Y como a mi hermano le ha mandado las felicidades en alemán, yo le he preguntado al chico del albergue donde estábamos, digo, oye, ¿cómo se dice felicidades en vasco? Y me lo ha apuntado en un papelito y yo se lo he mandado en vasco también. Y nada, para que veas. Muy bien. ¿Qué decías de la estatua? ¿Que no es antigua, dices? No, la estatua es de 1950, de la época de Franco. Ah, muy bien. Este es el casino, era el casino, ahora es el ayuntamiento, y es muy bonito. Tiene una sala espectacular donde se hacen los plenos. Bueno, Denis, preséntanos a tu amigo. Creo que Denis. Ah, bueno, que Jesús, el año pasado hemos hecho una semana franco-alemana española. Y los españoles del centro excursionista de Benicassim, está amigo con el centro excursionista de ahí. Muy bien. Y que se han propuesto hacer la semana y que han hecho 5 o 6 recorridos de maravilla por ahí. Hemos hecho cosas y siempre el guía era. Y ahora había dos marchas, una larga y otra corta, y yo llevaba las largas. Muy bien. Ya estamos. Quería girar para allá. ¿Qué? Y quería girar por acá allá antes, pero vamos a ver. Allí al fondo tenemos la iglesia de San Martín y esta es la iglesia de Santa María, ¿no ha dicho? No, de Coro. Es de San Sebastián, pero es de Coro, la patrona de la ciudad, que es Coro. Y una cosa curiosa es que acá. La cosa curiosa es que de aquella iglesia, que es de estilo gótico, pero del siglo XIX,
a esta, de esta escalinata, exactamente hay la distancia de un kilómetro. Ya. O sea que sí. Está arriba la imagen de San Sebastián, abajo la llave es la tiara de San Pedro, porque es basílica, esta es basílica, y esta es del tipo barroco. Muy bien. Está dedicada a la patronal de la ciudad que es Coro. Esto es el centro antiguo, como el casco viejo, vamos. Y como estáis viendo, está lleno de tascas y de bares. Y bueno. Esta es la iglesia de San Vicente, pero nos dice Jesús que no es San Vicente Ferrer. Vicente y en paz. Muy bien. Este no es San Vicente Ferrer. La iglesia de San Vicente, pero no es San Vicente Ferrer. Será San Vicente del Gors. Como podéis apreciar, el bar está bien surtido de pinchos. Aquí tenemos el Teatro Victoria Eugenia, donde antes hacían el Festival de Cine Internacional que hacen aquí en San Sebastián. Ahora, al hacer el nuevo edificio más grande, pues lo hacen en el nuevo edificio. Ahora iremos a ver el edificio. Allí al fondo está el Hotel María Cristina, donde suelen alojarse las artistas que vienen al Festival de Cine. Y aquí tenemos el edificio donde se hace el Festival de Cine. Este es el río Urumea, que está pegado al donde está el edificio nuevo del Festival de Cine. Nos dice Jesús que cuando hay fuerte marea en el Cantábrico, las olas pasan por encima del puente este. Nos contaba que es increíble la fuerza del mar que tiene aquí. Continúan llegando los artistas invitados. Estas películas que estamos viendo aquí son las que han entrado en el cine para competir entre ellas y quedarse una de ellas ganadora. Están expuestas aquí en el pasillo de entrada, donde entran los artistas que entran al agotados, ¿no? Agotadísimos. Porque el cine está ahí al lado y hemos visto entrar a una serie de figuras con la forma roja, sí señor. Ya lo verás por aquí. No había también amarilla para cerrar. No, ya lo verás por aquí. Amarilla y cae la noche sobre la playa de la Concha. Las estatuas de Don Quijote y Sancho Panza presiden la plaza de Cervantes junto al paseo. Es hora de regresar al albergue. ¿Ya vamos a dormir? Aquí una vista de San Sebastián desde el albergue. Y lo que se ve al fondo, las playas de San Sebastián. ¿Cómo que las playas? La Concha. La Concha.
pianorik etzegoen, bizi nintzen etxe hartan, neskatzen puntila finak, udako arratsaldetan, errosarillo santua, neguko gela hotzetan. Espainek gordetzen dute, Espain bustien gustoa, desiozko zikaran, etxipenaren tamalez, gauak zelatan dakusa, kontzientzia bilutsi, badoa zordu geldia, gogorapenen hegalez jaio ginen bizigera ez dugu ezer eskatzen itxasontzia astiro kaiatik ari daurruntzen Antillak zintzilik daude argazkien paretetan Karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezak.